Bueno, entonces estamos llegando aquí a Don Lino. Yo veo vacío acá. Pero hay una pregunta que yo quería hacer. Como que todavía le hace falta cosas que llevar a Don Lino. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes tenían que llevar todo y yo veo que tal vez se le olvidó la ropa porque mirá, hay un pantalón extendido ya. Va. Vaya, solo ponte a pensar, ¿por qué no se llevó su leña? ¿O También eso. qué le dijo el Daddy? ¿Qué le dijo él por qué no se llevó su leña? ¿Porque no tiene dónde ponerlo o qué? De que nosotros teníamos que seguir grabando y dijo que al rato lo iba a pasar trayendo por viajes en amor. Porque está su leña ahí y los sillones no se lo llevaron. Sillones ahí están, mirá, la silla, el sillón es el. Los bancos, ajá, las sillas. Así yo estoy imaginando. Sí, sillas. Y la mesa. Mira la mesa que está ahí. O dijo que. Ah, esa mesa no creo que se vaya a llevar, o sí. Pesa, esa mesa pesa. ¿Pero qué dijo? ¿Que se lo va a llevar o no se lo va a llevar? ¿Se lo va a llevar o se lo va a llevar? ¿O lo va a dejar aquí? Tal vez algún día se lo va a llevar. Tal vez más Cuando despuesito, le ¿no? vaya a servir, de pronto lo va a Como jalar. ahí no hay espacio donde están. Pues. La bomba sí lo dejó ahí, va. Ah, sí, es así. La pila. Entonces hay que llamar a Don Lino para que venga. Y le voy a cancelar lo que le La debo. ¿Qué es lo pila y que la fue que? bomba. La La pila y pila, la ¿cuánto le bomba. costó? Fueron, ¿qué? 500, como 550, algo así. La pila. Ajá. Vaya, y la La bomba, la mil bomba. quetzales. Libre los tubos que él lo compró. No A sé ver cuánto cuánto gastó de gastó tubo. allí. Mil que está la bomba, Ajá, la mil bomba, quetzales sí, la ok. bomba. Entonces sería 1500, 1600, poner 1700, Ajá. 1800 con los tubos y Con los todo. tubos, ajá. Bueno, entonces le voy a pagar de una vez, pero hay que llamarlo porque ahorita vamos a ver. Vamos a ir a meter. Tío, esas son las cosas que yo quiero meter de una vez. Todas las láminas que he tirado ahí, ajá, todo eso, eso está bueno todavía. Y si lleva mucha agua, si Se lleva arruina agua, más, ¿ah? Se arruina más Se agua. arruina, se pica. Y como están todos tirados ahí en el suelo, Cabal. Bueno, Sí, tienes entonces, razón. vamos allá entonces. Allá, Luchi. Vaya. Ya. Después vamos a ir allá donde estaba. ¿Cómo se llama este hombre? Ay. ¿Qué es? Pluma. Nada. Plumas. ¿Y esos chuchos qué? No, no, no se fueron. De seguro ya están acostumbrados, aquí se quedan. De plano. ¿Y esos chuchos son de la Gisela? Ajá, son de ella. Va, ¿y por qué no están allá? Pues tal vez se vinieron a ver. Se les quedó el camino y regresaron. Está, yo vi los chuchos negros también. Va, eso es. Eso siempre se vienen para Ajá, acá, no porque son como son del del vecino, pues. vecino, no, no es El de. Sí, ese es negro del es. vecino, ahí está, ve. Vaya, ¿y por qué no se llevaron su ropa? Mira, pues que usted tenía que llevar el viaje completo a ellos. Ay, Roma. Porque aquí no tenía que ver nada ya. Aquí no voy a tener nada. ¿Pero no va a venir más después? ¿No va a venir a traer? No, ¿cómo Ya en después? moto, tal vez, Roma. Sí, porque de esta mesa Por pesa eso yo les también. dije, Ajá, muchacha, eso sí. llévese todo, porque yo, y las sillas son de ellos, ¿qué va a decir la gente? Va a ver las sillas de acá, va a decir que yo me lo quiero agarrar. Al menos, la bomba sí, yo se lo voy a pagar a él. Va. Cabal, pues. Se van a entrar las cosas de todos. Sí. Las entramos. Vamos a ver qué hay que meter. Este que sacar de aquí. La ley se lo voy a ver, va. Me imagino Pues cuando tal le vez vaya, sí. cuando le vaya a servir, lo va a venir a traer. Sí, porque tal vez no le va a caber ahí. Mucha, O hasta la al. ropa está ahí, hasta el brasier está ahí, michi, pantalón y todo, ¿ves? ¿Te ves aquí bien a lavar? No creo que venga a lavar aquí. Porque tal vez no hay agua allá a Roma. Como de un solo se fueron también. Sí, hombre. Pues sí, digo yo, pues.
Bueno, entonces hay que sacar, hay que llevar esta silla para allá entonces. Tío, monta esa silla en el carro. Se lo vamos a dejar ratito. Así voy a ver dónde quedaron ellos. Esta silla. Llega la silla para acá. Se lo vamos a dejar. Vaya a montar ahí, ¿no? Porque hay que llevar el resto, ¿no? Porque yo puedo decir aquí que quería limpio todo, no podía quedar nada aquí, porque luego la gente, ¿qué va a decir? ¿Quién me quiere hacer las cosas? No, aquí no me puedo hacer nada yo. Llévate la mesa, toda la casa. Dale, llévate esa mesa. Esta mesa no la aguanto sola yo. Él de por sí un día dijo que esta mesa, él se lo iba a llevar. Sí, ahí lo yo escuché. ¿Por qué estás la viendo? Mesa, ¿ah? No, quiere que se la lleve ella sola, no puede. No puedo, bien pesa. Puedo, lo que pasa es que no quiero, obviamente, no puedo. Si esta pesa, llévesela solo usted. No puedo. No, hay que, ¿y pero dónde está Don Lino? Pues sabe, yo no tengo el número de él, ni nada, Roma. Yo no tengo el número de él, para tener el número. Búsquelo, de él. Búsquelo, Roma. Ahí sí que yo no sé nada de ellos, ahorita. Ya lo subió, tío. Ya. También que esta mesa pesa. Si pesa y no camina. Sí, solo yo quería que me lo llevara a romper. Sí. Pero él no lo aguanta pesado. Salo. ¿Pero por qué está limpio aquí, muchacho? Se supone que tiene que estar sucio. Mejor metamos las cosas, Roma. Hacia adentro, ¿qué que dice usted? No, pero ¿por qué está limpio aquí, mira él? Sabe. Aquí no, alguien vino a barrer. ¿Quién vino a barrer? Vos. No mandó usted a nadie. No. Ah. Usted sabe. Porque de un día al otro ya amaneció un montón de hoja, ¿va, tío? Sí. Chaval, ¿usted vino a barrer, tío? No, yo no. Véanse. Ay, Dios mío. ¿Me has hecho negro? Sí, ahí está. ¿Qué es sobre aquí? ¿Te viene a traer sus cosas? ¿Ah? No sé, sí, no. Aquí está un hilo, güey. Ustedes algo tienen problema. Ya se está riendo la Marta. ¿Viste? Usted. La Marta estaba riendo. ¿Por qué está riendo Marta? No, tía. Me están mirando la cara de pendejo. La Marta como por eso venía riendo, mira. No podía fingir la Marta. Por eso yo le decía que entráramos las cosas, pues para que se diera cuenta. Pues sí. Yo lo que le quiero decir que disculpe. Que ese día que nos vamos para allá. ¿Cierto? Los patrones me llevaron las cosas. Sí. ¿Qué pasó ese día? No llevar más cosas, pero la verdad es que la casa todavía le falta. Y como iba a llover también, si hombre ese día. Sí, es cierto, pero yo le digo que me disculpe. Fue porque los pasamos de vacío, porque no. Y que me hiciera el favor y le damos que otro par de días siquiera mientras que le pone. Llega ya a la casita a donde va a llegar la pared, ya llegando a su nivel donde se va a quedar. Ahí que sea palo y un aire pongo yo para que no nos caiga el agua, porque así como está, ahorita todavía le va. Vaya, y las cosas que sacaron ese día entonces. Las trajimos de nuevo para regresar. Las trajimos adentro. Porque mire, pues Roma, iba a llover, nosotros llevamos la cama, llevamos el colchón y todo. Imagínense, el colchón se llega a mojar, ese no se seca luego. ¿Dónde se iban a dormir? ¿Dónde iban a pasar las noches? Faltaba un montón todavía de llevar, entonces por eso todos nos pusimos de acuerdo y nos trajimos. Lo vamos a traer de nuevo y hay que tomarse de cuenta, pero cuando iba a venir. Nosotros pensamos que iba a venir esa tarde, pero
como ya no se pudo, ya ve que... Y a la casa le falta, Roma. Bastante. Ni una galerita tienen ni nada. Ni tan siquiera les dio tiempo de que vayan a buscar. Fíjate que yo desde cuando entré en el carro, lo primero que vi fue la ropa. Bueno, lo pasé por alto. Pero te pregunté yo, porque ya después me dijo que estaba limpio aquí, ¿por qué está limpio aquí? Si obviamente no tiene que estar limpio, tiene que estar sucio. Y con basura, sí, ahí. Ajá. Y como dijo ella, que este le vino a barrer, vino a lavar aquí. Pajera, por favor. Así dijo la Marta. Sí, así. Es que tal vez fue este, fue pero este. Estaba quitando el cuento. Yo como la verdad que la verdad no tenemos otro lado para donde irnos. ¿Sí? Y si fuéramos a buscar algún cuarto para alquilar, y Evadías también no es. Y como dijeron que no tenían un piso. Y no hay dinero también. No hay dinero para pagar. Póngale que si uno va a alquilar, al nomás conseguir cuarto, ligerito le cobran el primer mes a uno adelantado. Cabal, ¿quién? Eso es lo que piden el dinero. Pues, o sea que ustedes se escondieron cuando yo venía. No, yo aquí adentro estaba. Por eso se escondieron porque no salían. Sí, porque no estaban aquí afuera. La verdad que de mis pensativo fue por lo que viene. Fue pensando con qué vamos a hacer. Iba a decir, ¿qué no va a hacer, Antonio? Mire, pues mucha, lo que pasa es que ves que yo había dicho un video por lo que había pasado y todo. Entonces vine yo, cumplí con lo que dijeron las personas. Mira, Roma, y esto, y esto, y esto, y esto. Yo iba a venir ese mismo día, o sea que ese mismo día se vinieron. Ese mismo día. O sea que como quien dice, la noche la pasaron aquí y ya no lo pasaron allá. Sí. Vale. O sea que si hubiera venido ese mismo día, lo hubiera encontrado aquí, sí, igual. Sí, sí, hubiera venido a encontrarnos aquí a todos, pues, porque ya todos nos habíamos regresado para acá. Y eso es lo que pasa, como vos dijiste que ibas a venir, entonces... Bueno, mira, la cosa es cuando llegamos con los cuentos, nosotros lo bajamos a todo y aquel solo, Rama. Cuando nos dimos cuenta. Sin techo la caja. Y sí, abajo de un palito. Dejé eso sin techo y el nivel de blog, mínimo la altura de nosotros llevaba. Como le decía a la persona, todavía no se le puede poner este nylon porque está muy pachito. Le está bajito. Ahora ya más alto, así que sí, se le puede poner porque tiene nylon. Vaya, y el video que grabamos de entonces diciendo yo que iba a traer las cosas, ¿y por qué no me dijeron a ella una vez? Porque tenía que venirse a dar cuenta a usted, ¿no? Porque igual nosotros con Don Lino le dijimos vamos a ponernos todos de acuerdo, lo llevamos y todo, al fin todos tenemos la culpa porque todos estábamos desobedeciendo algo que usted dijo, ¿va? Y entonces tenía que venir y estar todos presentes acá para allá a la hora así, a ver qué hacía usted. Porque allá solo nosotros estábamos, sí. Ajá, y Don Lino nos daba, ya ve que él dijo que también iba a platicar con usted, por eso nos reservamos nosotros y hasta ahorita que estamos hablando, fue lo que pasó. Lo que pasó, pero la verdad que... Bueno, mire, pues yo le voy a decir una cosa. Hasta el momento no sé de dónde puede llegar todo eso, ¿va? Pero y yo lo dije en un video anterior una vez, de que no era más de mi parte, no, que era más por la parte de las personas que ellos insistían todo esto. Sí. Entonces yo tuve que tomar medidas, ¿va? Tuve que tomar cartas en el asunto y responder a lo que estaban diciendo. Entonces, me vine así de la nada porque me sacaron calor y cuando me sacan calor yo respondo así de la nada. Entonces ya me, otras personas también empezaron a decir esto, por mensaje, ya por llamadas y un montón de cosas que es así, que un montón de cosas. Total, es que me calentaron la sangre y por eso yo vine, man. Igual a Jucho le dije, mira Jucho, más tarde te vas porque te vales y así nomás sin tantas excusas, man. Bueno. Entonces, yo no sé qué van a decir o qué van a decir las personas después de lo que ellos hicieron, porque fue más que todos por parte de ellos. Ajá. Porque ellos fueron los que tomaron la decisión en no dejarlos allá. Y venirlos de nuevo para acá. Y entonces vinieron acá y yo les pregunté todavía en el video anterior qué había pasado. Sí, es cierto. Y ellos no me dijeron nada. Ya le dije por solo la lucha, solo esta mujer se miraba como que se estaba riendo un poquito, pero como ella es así a veces, por eso no me peché mucho. Sí, lo cierto es que tenías que venir a ver, va, y cómo se llama. No sé si tomamos mala o buena decisión, va, pero la verdad es que nosotros en eso opinamos, ¿va? Y no más. No voy a dejar por esos señores ahí de abajo. Sí, hombre. De la lluvia. Sí.
Porque de un solo Roma les dijo, váyanse pues, y ellos no tienen donde ir. Y ya ve que ese día sí llovió. Llovió. Sí, fueron bolazos de agua, que hubo, ya ve. Sí, yo le agradezco a ustedes, pastor, y a este tío, que porque me apoyaron, ¿va? Por tomar esa decisión también ustedes conmigo, porque por que ustedes se arriesgaron también. Sí. Junto conmigo, ¿va? No fue solo mía la decisión, que todos tomamos la decisión. Sí, sin ponernos a pensar cómo iba a decirnos Roma, que nos iba a responder, ¿va? Bueno, muchachos, entonces hasta hoy en día se va a ir a enfocar la casa de Don Lino a ver cómo va. Y no sé qué decir, porque yo tampoco puedo venir y sacar las cosas hacia la fuerza, ¿no? Porque también no se debe hacer eso, ¿no? Sí, hombres que no tienen otro lugar. O sea, ellos conscientemente, ellos dijeron, ok, nos vamos. Entonces, si la decisión fue de ustedes, tocaron la conciencia en ellos, entonces, si las personas ven este video y todo eso, pues ellos... No sé qué van a decir. Ay, eso es lo que pasa, ¿eh? Como dicen, que te llamas, que todo es presión de los suscriptores, ¿va? Entonces, ahí está lo duro, que ahora hasta nosotros también estamos en... ¿A qué nos van a decir, va? Por tomar esa decisión. Ajá, más que todo por echarle la mano a un Dino también, como si yo quedara en... ¿Tomo yo entonces, y la verdad da lástima, Roma, dejar a la gente a tirar sus cosas, y como que no mucho. Imagínense, uno se va a la casa, tal vez llueve, ellos qué van a estar haciendo ahí. Entonces por eso. Aunque se les ponga un nylon encima a las cosas, pero siempre de abajo, pues siempre se van a mojar. Y porque él dijo que le iba a decir o iba a hablar. No, yo no estoy más por lo que... Yo puedo decir lo que quiera, yo voy por lo que... ¿Qué me va a decir la gente a mí? Lo que pasa. Sí, o sea, porque... los suscriptores, como yo dije, un 90% están en contra y un 10% están a favor. Entonces yo me tengo que volver al lado del enemigo, ¿va? Porque sigue ganando el enemigo, mientras el 10% pues cabal. Entonces ni modo, muchacho, yo no sé qué va a decir la gente ahí, ¿va? En este caso, si la gente dice pues no, mejor vamos a esperar la respuesta, no me voy a adelantar. Bueno, entonces Don Lino, de mi parte pues vamos a ver que termine su casa primero, ¿no? Que muchísimas gracias, mamá. Le agradezco mucho, porque la verdad, que fuera en verano, como le digo a ella, pues está bien, porque no llueve, va. Ajá. Se baja un palo hasta uno. O sea, debajo ese palito, va. Ajá. Un arbolito ahí, pero ahorita por el agua, sí, la verdad que necesitamos mucho nosotros la vivienda, por la casita, para vivir. Hoy le suplico que los otros días, ¿no? Me posa aquí. Sí, para mí. Pero a ver qué dice la gente. Bueno, dejemos aquí entonces. ¿Cuánto llevamos ahí, Luchi? Ya. Yo me siento mal porque yo no sé qué va a decir la gente. Créeme que ni tengo la idea si está bien o no está bien, si está correcto o no está correcto. ¿Sabes? Ni nosotros. No sé. No sé, no puedo decir nada, no puedo ni opinar porque puede ser que yo diga que sí está bien y me va a decir que no está bien o no está bien y sí está bien. Total, de que yo me voy a enredar. Ok. Bueno, lo bueno es que estoy viendo algo más aquí, que lo voy a enfocar en otro video, ¿va? No. Porque no solo, sino que yo vi que algo se está moviendo allá en Griselda, y no vaya a ser que también nos sorprenda lo mismo, ¿verdad? Ah. Entonces, corta ahí y continuamos para grabar el video allá.